Si bien Montserrat es una de las montañas más famosas y visitadas del mundo, existe otra Montserrat que permanece incomprendida e invisible ante la inocente mirada de la arqueología contemporánea. Todo un mundo de estructuras artificiales que la ciencia de la arqueología ha sido incapaz de advertir en el propio paisaje que nos rodea. En Montserrat existe un santuario prehistórico que alberga un tesoro arqueológico sin precedentes. En el interior del santuario aún se hallan presentes las primeras divinidades que gobernaron la montaña sagrada en el décimo milenio antes de Cristo, antiguos dioses que siguen gobernando la montaña de Montserrat en silencio. Una escultura de piedra, hincada en el suelo como un menhir, preside la entrada del santuario. La escultura presenta una singular particularidad. Desde la vista frontal, un corte sagital expone una única mitad de su totalidad. Si reflejamos el hemisferio izquierdo, se revela la todopoderosa imagen de un varón barbado. Se trata del descubrimiento de la deidad barbada de Montserrat. Un descubrimiento arqueológico transformador por todo lo que implica. La evidencia del culto a la imagen de un varón barbado en el décimo milenio antes de Cristo. La representación artística más antigua de la deidad celeste suprema descubierta en el mundo hasta el momento actual. El vestigio arqueológico más objetivo y permanente que existe en Montserrat sobre la visión cosmogónica y cosmológica de la civilización madre. Todo suceso en la historia tiene su origen en otro anterior y reproduce otros posteriores. Es así como este modelo original sirvió como ejemplo para ser reproducido en los sucesivos milenios. La deidad barbada de Montserrat es el origen de todos los dioses barbados que surgieron en Europa, África, Asia y América, los dioses fundadores y civilizadores de la Edad Antigua, una misma deidad bajo diferentes nombres. Porque de una forma u otra, todas las religiones del mundo son herederas de esta primera religión, la religión de la civilización madre. Por esta razón, este arquetipo iconográfico persiste insertado en la religión cristiana mediante la poderosa imagen de un varón barbado, la plasmación icónica del Dios del cielo. El resultado del estudio astronómico que hemos realizado determina que la escultura de la deidad barbada constituye el elemento principal de un sofisticado marcador astronómico. El corte sagital de la figura simboliza el momento del año en el que el sol se sitúa justo en la línea del ecuador terrestre. Por lo tanto, no se trata de una figura incompleta o inacabada, sino de una metáfora cósmica. El corte sagital de la figura simboliza el momento de los equinoccios, cuando el sol divide la tierra en dos mitades iguales imaginarias, cuando el día se divide en dos mitades exactas de luz y de oscuridad en todos los lugares del planeta, así como el día que señala la división del año solar en dos mitades iguales de 6 meses. Desde esta perspectiva, la idea de la obra quiere expresar el momento culminante de los equinoccios. El concepto prevalece sobre los aspectos formales de la estética. Se trata de una metáfora cósmica. Durante el equinoccio de primavera, el santuario se transforma en un auténtico lucernario. El primer rayo de luz penetra rasgando la penumbra del vestíbulo
hasta proyectarse en perfecto encaje sobre la efigie de la deidad barbada. Es en este preciso momento cuando simultáneamente la Tierra se divide en dos mitades iguales de luz y de oscuridad, el momento en el que el hemisferio derecho del planeta permanece iluminado por el Sol y, por el contrario, el hemisferio izquierdo desaparece oculto bajo la oscuridad. La civilización madre fue capaz de crear precisos marcadores astronómicos, nada menos que 7.000 años antes de que las civilizaciones sumeria o egipcia vieran su luz en la escena de la historia. Se trata de una representación antropozoomorfa, la mirada frontal de un rostro humano y el cuerpo de un jabalí. El propósito de este arte era el de ser un vehículo de expresión religiosa, por lo que hemos realizado un análisis iconográfico de los símbolos. En la depresión lateral del labio superior muestra un colmillo corto y grueso que identificamos con la moladera superior de un jabalí. El colmillo es un elemento simbólico que sintetiza las virtudes de este animal: fertilidad, fuerza, valor y nobleza, atributos de origen divino, aspecto que representa la reencarnación terrestre de un dios. En el área del mentón muestra una barba estrecha y perfilada. La barba es un símbolo de divinidad, poder y sabiduría. Se trata de un dios protector de la humanidad, el dios del cielo, la deidad celeste suprema. Es importante mencionar que en el marco de la religión hinduista, el jabalí se considera la reencarnación terrestre del dios Vishnu, el salvador del mundo, por lo que la era actual en la que vivimos se denomina el ciclo del jabalí blanco. En el interior del santuario existen diferentes elementos que también fueron ubicados en base a una orientación específica. Se trata del mobiliario litúrgico. Al fondo y junto a la pared norte se haya situado el altar ritual. La superficie del altar presenta tres áreas delimitadas por canales. Esto indica que se celebraba un ritual religioso, que consistía en derramar una bebida o un líquido sobre el altar, un acto de ofrenda a los dioses. El altar domina la vista del santuario desde una ubicación preferente. La sección horizontal del altar coincide con los cuatro puntos cardinales. El eje polar vertical y el eje horizontal sintetizan los cuatro extremos del mundo. Esta orientación específica determina un punto fijo que simbólicamente representa el centro del mundo.
El momento culminante de la ceremonia sincronizaba con la proyección de la luz solar sobre la efigie de la deidad barbada. Junto a la pared este, la escultura zoomorfa de un jabalí, la reencarnación terrestre del dios del cielo, por lo que el jabalí era uno de sus principales animales sagrados, junto con el toro, el mamut, el oso y la serpiente dragón. Estas representaciones zoomorfas tienen una funcionalidad mágico-protectora. No podemos esperar encontrar siempre divinidades antropomorfas o zoomorfas perfectamente identificables. En este caso se trata de toda una excepción, pues la civilización madre poseía una concepción del arte extremadamente abstracta. La orientación astronómica es un patrón común que caracteriza las estructuras arquitectónicas erigidas por la civilización madre, aspecto que nos permite establecer una clara diferencia entre una casualidad de la naturaleza y una obra de origen cultural. En la medida en que no trabajamos con teorías o variables impredecibles, sino en base a la orientación de estas estructuras, podemos establecer predicciones astronómicas exactas. El momento de los solsticios y de los equinoccios. Es evidente la similitud de este arte con las producciones artísticas de la denominada cultura magdaleniense de la Europa Occidental, porque se trata de una misma civilización, la civilización madre. Esto indica que no solo fueron maestros del arte, sino señores del tiempo y los mejores arquitectos de la historia de la humanidad. La deidad barbada de Montserrat representa el esplendor cultural que Montserrat vivió bajo la influencia de la civilización madre en el décimo milenio antes de Cristo, un icono sagrado para la eternidad.
la deidad barbada de Montserrat no forma parte de ninguna publicación arqueológica oficial, porque las autoridades culturales competentes han considerado y siguen considerando que todo lo que existe en Montserrat es obra de la casualidad de la naturaleza. Pero el tiempo demostrará que el descubrimiento de la deidad barbada de Montserrat es una de las mayores aportaciones a la historia de la arqueología, por lo que no cabe otro camino que el de buscar una reconversión de la razón, o seguiremos atrapados en una arqueología de lo irracional. La ciencia de la arqueología considera que solo se trata de simples casualidades de la naturaleza. Esto indica que la arqueología ha confundido los vestigios de una civilización anterior a la historia escrita por simples formaciones naturales. Por lo tanto, se trata de una civilización fuera del paradigma admitido, una civilización fantasma que no existe para nadie, la civilización madre y su arte incomprendido.